O con este estudio, como le quieran llamar, estamos saludando a nuestros amados hermanos que nos visitan y algunos nos visitarán en forma diferido, porque creo que algunas personas en otros lugares, en otros países, no saben, yo creo, de hacer un culto de resurrección. Eso no es nuestro problema ni tampoco afecta a nadie. Así lo hagan como una escuela dominical, lo hagan como quiera que sea, pero es maravilloso saber que podemos celebrar a nuestro Dios. Amén. Así que, pues vamos a tomar nuestro lugar. Y yo creo que necesitamos un poquito más para entrar a una alabanza. Quiero hacer un programa así rápido, espontáneo. Vamos a tomar una pequeña porción de la palabra como un prefacio, como una introducción ante esta celebridad que estamos haciendo del culto de resurrección. Así que, bueno, así como están, vamos a darle a nuestro Dios toda nuestra gratitud, pidiéndole que Él bendiga nuestros corazones. Oramos. Nuestro bendito Dios y Padre eterno, en esta hermosa y preciosa mañana, Señor Dios, permítenos, Señor, convertirnos en las primicias de los que te alaban, de los que te glorifican, de los que te dan honor, honra y gloria a tu bendito nombre. Señor, gracias porque estamos aquí, Señor Dios, y yo te ruego de una manera muy especial, oh Dios, que tú conviertas nuestros corazones amadores, Señor, de los que estamos aquí, en un corazón lleno de alabanza, de gratitud, Señor, por el glorioso y hermoso día de resurrección. Gracias, Señor, porque te tenemos a ti, porque tenemos tu nombre, porque tenemos tu palabra. Gracias porque tenemos a Jesucristo resucitado, glorificado, omnipresente. Así que, Padre Dios, queremos darte a ti el honor, la honra y la gloria, Padre eterno. Señor, permite que nuestro corazón te exalte, te adore, te alabe, te glorifique en grande manera, Padre. Gracias, Padre Dios, gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Señor y Salvador. Gracias, Jesús, muchas gracias. Amén, 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 amén. Bueno, pues hermanos, siéntense. Déjenme hacer una pequeña introducción en relación con lo que vamos a ver ahorita. Vamos a tratar de que nuestro mensaje, así que podríamos decir, nuestro mensaje fuerte, sea un poquito más al ratito, porque luego han habido muchas inquietudes en muchas gentes de diferentes lugares cuando envían sus comentarios o preguntas. Gracias a Dios no son comentarios soeces, son comentarios, ¿verdad?, por las inquietudes que hay en la vida, en el corazón de la gente. Oye, hijo, hay muchos asientos para que no metan sillas de allá afuera, hijo. Acá hay asientos, hijo, mira, hay 3, 4, 5, 6, acá y aquí, aquí también, ahí con él y acá con José Liquidano, porque todos bloquean esa entrada y ahí se pone el mercado, el tianguis de todo. Hay lugares acá, hijo, para que te vengas de este lado. Luego hacemos cada desorden porque nos tenemos confianza o no sé qué pasa, ¿verdad? Pero no, mis hermanos, no, ya es suficiente de que ya tengamos que ser más diferentes de aquí en adelante. Así que regresando a lo que estoy diciendo, la mayor parte de las veces vienen muchas preguntas de la gente acerca de todo este asunto de la resurrección. ¿Por qué celebrar un culto de resurrección? ¿Por qué hacer este tipo de celebridades? Bueno, simplemente déjenme entonces tratar de dar un inicio, un principio. Miren, amados, Dios había establecido para la nación de Israel 7 fiestas. 7 fiestas que eran sumamente importantes. Estas 7 fiestas habían traído memoria para que cada uno de ellos, o sea, cada uno de los israelitas, trajera a memoria las maravillas, la misericordia de Dios, y a través de la celebración, óigame bien, hay muchas cosas que voy a tener que omitir,
porque no puedo abarcar un mundo, un sinfín de cosas establecidos en la palabra de nuestro Dios. No puedo hacerlo. Solamente lo que puedo hacer es darles pequeños panoramas, pero que si ustedes van uniendo todos esos panoramas, si ustedes los van uniendo, van adquiriendo conceptualizaciones enormes de revelación en la palabra de nuestro Dios. Por ejemplo, el pueblo de Israel comenzaba con una fiesta. Las fiestas comenzaban, número uno, con la fiesta de la Pascua. Después ellos seguían con la fiesta de los panes sin levadura. Después venía la fiesta de las primicias o de los primeros frutos. Después venía la fiesta de las semanas o Pentecostés, que era la fiesta del Sukkot, ¿verdad? Para habitar en las cabañas. Y luego venía la fiesta de las trompetas, estoy en la quinta. Después, en la sexta fiesta, estaba la fiesta del Kippur, que era la fiesta del perdón. Después venía, por último, la fiesta de los tabernáculos. Así que estas eran siete fiestas importantísimas que Dios le había permitido a la nación de Israel, no permitido, déjenme corregir mis palabras, que Dios le había ordenado a la nación de Israel que celebrara. Ahora, hay algo que yo quiero comentarles. ¿Qué es lo que en realidad había detrás de la celebración de estas fiestas? En un sentido, amados míos, en un sentido, estas fiestas de alguna manera estaban establecidas en un orden que, de acuerdo a la palabra de Dios, podríamos nosotros también enumerar. Déjenme tratar de explicarles algunas cosas que son muy interesantes. Por ejemplo, todos hemos aprendido sobre la estatura del Señor Jesucristo. Esta estatura del Señor Jesucristo, que es la misma estatura de Jehová Dios el Padre, bendito su santo nombre, es la misma estatura para nosotros como cristianos en este tiempo. Es decir, cada uno de ustedes son una cruz, son una cruz. La palabra de Dios dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Así que Dios es la primera cruz. Para mucha gente, la palabra cruz, como lo dijo el apóstol Pablo, es locura para los que se pierden. Pero Dios es en sí una cruz. Mucha otra gente, aún cristianos, llegan a decir que la cruz es un instrumento de Satanás, un instrumento de tortura que en la mente enfermiza y calenturienta de Lucifer inventó la cruz como un artefacto o instrumento de tortura. Esto es lo que en muchas historias se han escrito. Pero si todas esas personas que han gastado millones, me imagino yo, en escribir, editar libros relacionados a ese tema, para poner coberturas de iniquidad, de torceduras, doctrinas erróneas, satánicas, diabólicas, alrededor de la cruz, en lugar de gastar tanto dinero, les saldría más barato si tomaran su Biblia, si doblando sus rodillas y con la Biblia en sus manos, y oraran y buscaran a Dios en oración sincera, con humillación sincera, con un corazón contrito. Déjenme decirles que Dios les daría la revelación de todas aquellas cosas que ellos necesitan comprender y entender. Ahora, déjenme mostrarles un concepto aquí. Tenemos todos conocimiento. Voy a poner solamente unos cuadros para representar, como vemos allá, si nuestro hermano nos hace favor de enfocar aquel mueble, aquel tabernáculo que está ahí que está ahí colgando. Esto que estoy dibujando aquí, amados míos, son los siete muebles que tienen que ver precisamente con aquellos lugares del atrio, del lugar santo, del lugar santísimo, que Dios le dijo a la nación de Israel que ahí Dios edificaría y pondría su nombre, que el nombre del Señor estaría en el tabernáculo de Moisés.
De tal modo que, amados hermanos, el tabernáculo de Moisés vino a ser precisamente el centro de habitación, por así decirlo, del nombre glorioso, maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes se dieron cuenta, les fui mencionando las diferentes fiestas. Todo empezaba con la Pascua. ¿Vieron eso? Todo empezaba con la Pascua. Y así podemos ir viendo. Ustedes pueden ver aquí 6 muebles o 6 cuadros. Para que no haya error de cálculo ni de ninguna otra cosa, solamente voy a poner aquí otro recuadro que represente el séptimo mueble, que en este caso era el asiento de la misericordia, donde en una plancha de oro estaban estos querubines doblando una rodilla y mirándose hacia ellos, y con sus alas tocaban, etcétera. Todos conocen parte de este tabernáculo. Luego entonces, amados míos, podemos darnos cuenta que estos 7 muebles estaban alrededor de formando una estatura de norte, sur, oriente, occidente. Sin embargo, quiero hacer resaltar aquí algo muy interesante. No podía faltar en este lado las letras del santo nombre del Señor, hablando de la Yud, la siguiente letra que nosotros podemos encontrar en el tabernáculo y en el glorioso nombre del Señor, era aquí la primera Hey. Voy a escribirlo, si no. Era la primera Hey. Así que estoy tratando de apenas, como luego dice uno, calentar motores. Así que espérenme un segundo y estaremos caminando. Luego tenemos la siguiente letra, que es la Bab. Luego llegamos a la siguiente letra, que es una letra que, por así decirlo, se repite. Y esta es la segunda Hey. Así que ustedes pueden ver lo maravilloso que era todo esto. Miren, quiero ir despacio. Yo no sé cuántos de ustedes, a pesar de que hemos estado en este camino crucificado por muchos años, yo no sé cuántos de ustedes tienen el pleno conocimiento de todo esto. Pero primero déjenme ir despacio, ya se los dije. Ahorita que vienen fresquecitos, ahorita que vienen despejados, al rato después con el desayunazo que vamos a tener, yo creo que se me van a dormir, porque el desayuno es más palabra. Por eso dije, un desayunazo. ¿Qué estaban imaginándose? Hasta se les alegró su... ¡Híjole! ¡Ay, Dios mío! Bueno, ¿por qué no? Nos lo merecemos. Nos lo merecemos, entre comillas. Así que, gloria a Dios. Bueno, ahora, déjenme decirles. Al celebrar estas fiestas, el pueblo de Israel, oigan bien, al celebrar ellos fielmente estas fiestas, les hago la pregunta, pero yo voy a responder. Al estar ellos celebrando fielmente estas fiestas al Señor Dios Todopoderoso, ¿qué creen ustedes que ellos hacían? Fíjense bien. ¿Qué creen que en un sentido ellos hacían? En un sentido, les dije que iba a responder. En un sentido, lo que ellos hacían era poner, por así decirlo, a girar las ruedas del nombre del Señor en cada una de ellas. Así que al hacer esto, estas ruedas empezaban a girar. Era el girar del nombre. Era poner a girar las letras del nombre. Y al hacer girar las ruedas del nombre, amados míos, esto se volvía como, no sé si esté bien dicha la palabra, como una turbina que gira en una forma sorprendente. Y cuando usted está, esto es según, mire, no voy a entrar en detalles, pero cuando una turbina gira velozmente, tiende o bien a hacer 2 efectos según donde estés parado. ¿Ya saben para dónde voy? O bien te absorbe, ¿eh? O bien te absorbe
Pero si estás en el otro lado, la misma turbina te bota. Te bota porque te bota. Me acuerdo cuando decía una vez la hermana Hicks, dice, hay personas que me han dicho, hermana Hicks, a mí me gustaría morirme cuando usted se muera para que nos entierren juntos. Sí, fíjate bien, ¿no? Digo, hay cosas que la gente, bueno, no los vamos a censurar. A veces tiene sentido. Y la hermana es una mujer tan sabia que hasta de una cosa tan descabellada saca buenos principios. Así que ella dijo, bueno, yo no quiero estorbos en mí, porque aun cuando yo baje a la tumba, mi girar va a ser tan fuerte, porque sé lo que hay cuando baje a la tumba. Sabemos que hay un mundo de demonios en los cementerios, y en las tumbas están llenas de demonios. Entonces dice ella, si tú piensas girar a la velocidad como yo voy a girar cuando baje a la tumba alrededor del nombre, pues bienvenidos los que quieran. Pero si no, la misma velocidad del girar los va a sacar fuera. Así que los va a echar hacia atrás, los va a echar para afuera. Así que muchas de las veces, me decía el otro día el hermano Ramiro, me decía, oiga, hermano Dani, ¿qué pasó, hermano? Dice, nunca había sentido el estar ahí en el púlpito con usted, a un lado de usted. Yo sé que no es usted, dice, pero está usted predicando, dice, y ahí arriba es algo tremendo, dice, nunca lo había experimentado. Y se tocaba así sus vellitos. Y me acordaba de Adriana, tu hermana, hija, cuando siempre le decía a tu mami que cuando subía a ayudarme a cantar la alabanza, siempre era la misma expresión, me acordé de ella. Dije, son dos personas que me han dicho lo mismo. Dice, no, es que es algo tremendo. Y es que no, el hermano dijo una verdad, dice, no es usted, claro, es el girar del nombre. Y si yo también no estoy girando en esa velocidad del nombre aquí en el púlpito, pues yo voy a salir botado por allá como una basura que vuela por allá por el viento. Aleluya. Así que cuando la nación de Israel celebraba estas siete fiestas, ¿qué cosa es lo que ellos hacían? Hacían girar las letras del nombre. No sé, a lo mejor no esté por ahí el hermano Fabián, pero él ha estado preguntando, ¿cómo voy a poner, cómo voy a hacer girar o cómo voy a girar 36,000 veces en cada una de las letras? Acuérdense que son 36,000 vueltas en cada una de ellas para poder convertirme en qué cosa, en un 144,000. Así que esto es algo en el que, hermanos, mientras yo estoy celebrando, ahora aquí hay un problema. Antes de ir para allá, porque si se los digo, ya no les digo lo anterior. Ahora, vamos a ver. ¿Hasta aquí me van entendiendo, Manaqueta? ¿Lo estoy dejando claro, hermana Lourdes? ¿Los demás lo estoy dejando claro, Saúl? Ok, gracias a Dios por ello. Así que estoy dando pequeños secretos que ustedes van a aprender. La nación de Israel, al celebrar las fiestas, según en el tiempo y en el periodo, así que a lo largo de todo esto, ¿cuánto tiempo así, en qué tiempos y cuántas veces hacían esto? Ahora, espérenme, a lo mejor mi pregunta no está muy bien dicha, pero déjenme responder mi propia pregunta, que ni a lo mejor ni ustedes entienden. Se llevaban un año entero, un año redondo, para hacer estas siete celebraciones en el año. Fíjense bien. Obviamente, este espacio llenaba las cuatro estaciones del año. Llenaba la primavera, verano, otoño e invierno. Es como ellos trabajaban durante todo el año, las cuatro estaciones del año, con sus respectivos tres meses por cada uno, hasta completar el número 12. Cuando ellos lo hacían, entonces, ellos tenían la seguridad y la garantía de que el santo, perfecto gobierno de Dios, a través del número 12, que es el número de gobierno, el gobierno estaba sobre la vida de ellos, y ellos tenían la garantía de estar caminando en la perfecta voluntad de Dios, que era su gobierno santo, consistente en 12 meses, tres por cada
por cada 3 meses, por cada etapa. Ahora sí lo están entendiendo. Es perfecto, ¿verdad? Tan sencillo. Entonces, cuando vemos cómo ellos tenían todo el año, en otras palabras, todo el año consistía en ¿qué cosa? En celebrar al glorioso y bendito nombre de Yahweh, Sharamakahaya. El bendito nombre de Elohim era bendecido, glorificado los 365 días del año. Bendito su nombre. ¿Ven qué maravilloso era esto? Sin embargo, aquí viene el lado oscuro. Empezaron ellos a fallarle a Dios. Y la historia, en realidad, es muy triste. Vamos a Isaías capítulo 1, y quiero pedirles que todos abran su Biblia, porque vamos a leer aquí un pasaje que es uno de los pasajes en la Biblia que más me da tristeza cuando se relaciona con el ser humano, cuando se relaciona o se tiene que describir la actitud del ser humano. Así que vamos allá, por favor, mis amados hermanos. Un cafecito que me trajeron. No abro unos tamalitos por ahí. Una guajolotita. Qué bárbaros. Me atormentan. Órale. Órale, hermano Isma. Ya te están señalando. Bendito el Señor. Amados, ¿ya están con sus Biblias? ¿Sí? ¿Y a todos? ¿Lauro? ¿Ya estás con tu Biblia, hijo? Bien, vamos allá. Ahora, vamos a ver. Quiero que lean del versículo, en este caso, ustedes lo van a leer. Ustedes lo van a leer. Dice, por ejemplo, del versículo 11 al versículo 15. Del 11 al 15, por favor. Del 11 al 15. No, perdón, es el 16. No, perdón, 17. Uno, hijo. No lo dije, ¿verdad? ¿Sí lo dije? Uno, capítulo 1 de... Ya iba a decir Génesis. Isaías, capítulo 1. Y el otro ya no lo sé decir. Bueno, el 11. A lo mejor diga 1-1. 1-11. 1-11 hasta el versículo 17. Hasta el 17. A ver, todos juntos, por favor, a una sola voz, fuerte, ¿cómo dice? ¿Para qué a mí, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hago el sol de holocaustos de carneros y vestemos de animales gruesos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién ha mandado esto de vuestras manos cuando vinieres? Aquí hay nada más para llenar el cuadro, no voy a extenderme, ya vamos a dar lugar a la alabanza, nada más estoy hablando algo sencillo. Aquí en estos cuatro letras, en estas cuatro letras, encontramos también lo que menciona ahí la palabra de Dios. Aquí hay algo que no puedo entrar en detalles, pero solamente quiero mencionar. Cuando dice, por ejemplo, en el versículo 17, aprender a hacer el bien. Buscad juicio, restituid al agraviado, oíd en derecho al huérfano, amparad a la viuda.
Ahora, aquí en la palabra de Dios encontramos, ¿qué cosa? Las cuatro esquinas. La esquina del pobre, la esquina del huérfano, del extranjero y de la viuda. Entonces vieron cómo a través de guardar las fiestas se estaba llenando ese requisito de Dios también de amparar a estas cuatro personas. Ya les dije, no tengo mucho tiempo de entrar en detalles, pero solamente quiero llegar a un punto. Ellos celebraban estas fiestas, y de la fiesta a la cual yo quiero hacer más que todo referencia es a la fiesta de las primicias. Ahora, ¿por qué leímos estos versículos de Isaías 1? Porque Dios mismo empezó a alejar su presencia de la nación de Israel cuando la nación de Israel voluntariamente se convirtieron en la gran ramera. La nación de Israel se convirtió en la gran ramera, mencionada en el libro de Apocalipsis capítulo 17 y 18. Entonces, cuando la nación de Israel aceptó voluntariamente dejar a Jehová su Dios, dejar al Señor Yahweh y cambiarlo por dioses y cambiarlo por un montón de libaciones y oblaciones a tantos dioses ajenos, porque ellos son la madre de las fornicaciones. Ustedes me dirán, bueno, ¿y qué hay de la Iglesia Católica? Ella no se queda atrás, pero desgraciadamente saben qué cosa es la Iglesia Católica. Es un fruto concebido por la nación de Israel. Es una de las muchas hijas de una madre llamada Madre Ramera, o la madre de todas las fornicaciones. Se oye muy fuerte todo esto, pero es una verdad y está escrito así en la Biblia. Así que cuando la nación de Israel se convirtió en una gran ramera, Dios ya no recibió, como ustedes lo acaban de leer, Dios ya no estuvo dispuesto a recibir todas aquellas situaciones, oigan esto, religiosas, se volvieron religiosas, se volvieron tradicionalistas, lo convirtieron en una tradición más que en una celebración a Jehová nuestro Dios. Ahora déjenme decirles algo para ustedes y para mí. Dios quiera, amados hermanos míos, que el venir a la iglesia, que el venir a la casa de Dios, no se convierta lo mismo para nosotros como se convirtió para la nación de Israel. El venir a la iglesia y que se convirtiera en una rutina, que se convirtiera en un aspecto religioso, en un protocolo personal donde me satisfago yo y donde solamente le doy satisfacción a mi ego, pero no busco el agradar a Dios, aun cuando la iglesia no fuese perfecta. Yo tomaría el versículo de la palabra de Dios de 1 Corintios 2:2. Cuando yo vine a la iglesia del cantar de los cantares, cuando yo vine al camino crucificado, no me propuse saber qué es la hermana Graciela, qué es el hermano Rueri, qué es el hermano Daniel, qué es el pastor fulano. Yo no vine a saber nada de ustedes más que de Cristo y de Cristo crucificado. Sharamakahaya, bendito su santo nombre. Si podría yo mencionar muchísimos nombres, y si de todos esos nombres que yo menciono, si uno de ellos tiene algo que compartirme del Cristo crucificado, tiene algo que darme que yo coma de ese pan, bienvenido, no importa, yo quiero solamente el nombre, quiero su palabra, quiero esa naturaleza del nombre glorioso, bendito su nombre glorioso. ¿Quedó entendido? Así que de alguna manera el Señor, hermano, al mirar que ellos habían corrompido todo eso, como muchas de las iglesias están corrompiendo el venir a la iglesia, hermanos, qué tristeza de cultos, qué cultos tan deplorables, tan insípidos, cuando ni siquiera hubieron lágrimas en el desarrollo del culto. Cuando ni hombres ni mujeres derramaron lágrimas. No hubo quebrantamiento. No hubo esa alabanza de gratitud a Dios. Yo le decía en la mañana cuando estábamos orando, no porque seamos los mejores, vivimos aquí un poquito retirado, pero bueno,
nos divide un muro, está muy lejos, ¿verdad? Y mi esposa fue la primera que se puso a orar, después yo seguí con ella, y estaba yo diciéndole al Señor, ¿verdad? Señor, permite a esta iglesia que ellos se conviertan en las primicias de alabanza. Yo sé que otros comenzaron a las 4 o 5 de la mañana, yo lo sé, pero yo estoy hablando de aquí, decir, Señor, que seamos las primicias, que seamos las primicias de venir antes de la hora que se nos dijo para darte las primicias de la alabanza. Ya otras iglesias ya lo hicieron, ya se adelantaron, pero bueno, allá vamos nosotros, Señor, también. Hay otros lugares donde apenas va a amanecer o no sé cómo esté la cosa. Es más, otros ya amaneció, ya van para las 2 de la tarde del día sábado, del día domingo. Ellos ya vienen dando, vienen regando semillas de gratitud, de alabanza, las primicias de cada uno de ellos. Así que entonces, amados míos, Dios miró, fíjense bien, Dios miró que el pueblo de Israel ya había corrompido los cultos de acuerdo a las celebraciones, y fue como entonces Dios se apartó. ¿Cómo es que entramos en maldición, hermanos? ¿Cómo entramos en maldición? ¿Acaso oirán que Dios diga, te maldigo, malditos? No. ¿Cómo creen que la nación de Israel entró en maldición? ¿Y cómo es que tú y yo podemos también entrar en maldición? No me gusta hacerlo, pero de todas maneras tengo que hacer mi ilustración. ¿Cómo es que entramos en maldición? Simplemente el Señor dice, bueno, retiro mi primer nombre, mi primer letra. Y si ustedes siguen, retiraré la otra y se quedarán ustedes haciendo todo eso. Si ustedes no comprenden y no entienden y no se arrepienten, yo vendré y quitaré la otra letra de mi nombre, haré lo mismo con la cuarta. Así que, ¿saben qué? Ustedes seguirán, óiganme en esto, seguirán celebrando sus fiestas, como lo hace la nación de Israel todavía hoy, en una declaración abierta de desafío, rebelión, desobediencia y abierto rechazo al Mesías, al cual no reconocen, sino que ellos públicamente lo dicen, ese no es nuestro Mesías, nosotros estamos esperando a nuestro Mesías, estamos esperando el nacimiento del Mesías. ¿Y qué? Siguen celebrando las fiestas, pero ¿qué cosa? Sin las letras del nombre. Inclusive los videos que estábamos viendo aquella ocasión aquí en la iglesia, de un hermano de Indiana, él estaba diciendo eso, hermano, que tenemos, por ejemplo, el altar de oro sin el incienso, sin la esencia del nombre del Señor Jesucristo. O que podemos tener todo el tabernáculo, pero sin la presencia y la gloria del Señor. Así es. Porque a veces el tabernáculo, a veces Dios se iba. Exactamente. Entonces, hermano, y usted puede decir, es que yo nunca he estado en maldición. Amados hermanos, con todo el amor que Dios pone en mi corazón para con ustedes, yo les digo una cosa, que seamos ciegos, que seamos sordos, y que no nos demos cuenta de que estamos bajo maldición, desde el momento que Dios quita las letras de su nombre, desde el momento que la iglesia ya no tiene la presencia de Dios en la iglesia, desde que Dios quita su presencia, empieza a haber enfermedades, quebrantamientos, empieza a haber pobreza, desnudez, problemas matrimoniales, problemas familiares, problemas laborales, escasez de alimento, escasez de alegría y tranquilidad en el hogar, y la lista puede ser muy larga, como evidencias o síntomas de la maldición. No porque Dios simplemente se pare y como a lo mejor yo puedo decir, yo te maldigo, maldito seas. Jamás van a oír esa palabra de mi Dios. Él solamente dice, no me aman como yo quiero, no me adoran como yo quiero que sea adorado, no levantan mi nombre como mi nombre debe ser levantado. ¿Saben qué? Me llevo mis cuatro letras y habrán otros lugares, otras iglesias donde yo pueda llegar, aunque sea con una letra,
Y ellos sentirán tanta gratitud que irrumpirán en alabanzas y todo aquello. Y cuando el Señor haga eso, cuando el Señor levanta sus letras y se va, la iglesia entra en maldición. ¿Por qué? Porque Satán toma ventaja para tomar el lugar. Y saben ustedes una cosa, se los estuve explicando el otro día. Satán también robó las cuatro letras del nombre. También tiene las letras del nombre. Así que él viene y dice, yo las pongo por mí mismo. Y ustedes sigan adorando. Al fin que, ¿qué? Se parecen, ¿no? Si hablamos de la Hey, si hablamos de la Hey, ¿cómo se escribe en este caso la letra Hey del nombre? Ahí está, vean a ustedes. Y luego aquí viene Satanás y también dice, yo también tengo la Hey. ¿Hay alguna diferencia? No hay ninguna diferencia, ninguna, excepto que no produce bendición, sino maldición. ¿Vieron eso? Dándole un pequeño repaso a todo esto de lo que estoy diciéndoles, vamos a ver nada más rapidísimo, así de rápido, el cumplimiento que Jesús tuvo de la ley ceremonial, hablando precisamente de las siete fiestas. ¿Cómo puedo yo hacer girar esas ruedas del nombre si Jesús ya hizo obsoletas las siete fiestas para la nación de Israel? ¿Cómo puedo yo hacer que esas ruedas sigan girando? ¿Cómo podría hacer la nación de Israel para seguir recibiendo la bendición de Dios al hacer girar esas ruedas del nombre, puesto que ya el Señor ya no quiere esas fiestas? Ya no las quiere, ya lo vieron en Isaías. Cansado estoy, harto estoy de todo eso. Así que le envió a un hombre llamado Jesús. Y él vino a cumplir esas fiestas. Él vino a hacer el Pesaj. Él vino a hacer el Yom Kippur. Él vino a hacer la fiesta de los tabernáculos. Él vino a cumplir todo aquello. Era necesario que un hombre perfecto, 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 por donde quiera que lo vieran, era perfecto, es perfecto, perfecto, perfecto. Era necesario que Él viniera a cumplir la ley por ti, por mí. Shamakashana makahaya. Ea shahaya. Tan cabalmente cumplió con todos los requerimientos de la ley del Antiguo Testamento, que aún hasta devoró, tragó la ley del Antiguo Testamento y trajo un nuevo pacto diciendo, ya no tienen por qué hacer todo esto. Cualquiera que en mí cree, cualquiera que en mí confía, cualquiera que toma las cinco letras del nombre de Jesús en su corazón y en su boca y las lanza hasta el trono de la justicia y misericordia de Dios, está cumpliendo las siete fiestas de Israel que le fueron dadas por herencia, pero que no la quisieron hacer. Ahora todos ustedes están cumpliendo esas fiestas a través de Cristo Jesús. Por lo tanto, las ruedas del nombre siguen girando para ustedes. Jehová Yeshua Ramakashanahanahaya. ¡Alá, Yeshua Mashahaya! ¿No es esto maravilloso? ¿No es esto maravilloso? ¡Jeje, Shahaya! Ahora Jesús, el Cristo, gira alrededor de cada una de las letras. Él te toma por fe, espiritualmente hablando, te toma de las manos y te dice, ahora sí, tómate de mí, vamos a girar, porque yo soy el cumplimiento de las fiestas solemnes. Yeshua Mashana Mashahaya. Así que en Cristo Jesús,
podemos tomarnos de su nombre y empezar a girar 36,000 veces alrededor de cada una de esas letras. En Cristo Jesús estoy cumpliendo las 7 fiestas, porque Él es el sacerdote Melchizedek que vino a cumplirlo. Aleluya. La fiesta de los primeros frutos, amados, era celebrada precisamente en la mañana después del sábado o Shabbat semanal. ¿Vieron eso? Era celebrado en las mañanas. Ahora, ¿por qué? Como decía alguien, ¿no? Ahora, antier que estábamos aquí. Pues que empiece a las 10 de la mañana. Digo, pues ya mero dices que a las 4 de la tarde para que te puedas desmañanar, ¿verdad? Salgas a las 4 de la tarde con tu vela, a ver si no te vais a caer de la escalera, no sé de dónde. Ahora, ¿vieron? Ahora nosotros venimos, ¿qué? De madrugada, porque la fiesta de las primicias se hacía en la mañanita, tempranito, ganarle a los gallos. Creo que al hermano Fabián se le durmió el gallo porque no lo veo. Ah, no, sí, no anda ahí. Me dijo que iba a secuestrar el gallo de su vecino para que lo despertara. Le digo, oye, hermano, ¿y qué tal si se le duerme? Y creo que sí se le durmió porque no lo veo. No lo veo. Mejor el hermano Dante ya anda ahí, mi hermanita Alelí. Un abrazo, hija, y a Danielito. Exacto. Bueno, a lo mejor diga una broma, pero no tiene mucho sentido. Pero Jesús sabía que el Padre lo iba a levantar de mañana. Y miren en qué condición se encontraba el Señor Jesús cuando Él fue resucitado. ¿En dónde estaba? ¿En el paraíso? ¿Estaba entre nubes de algodón? ¿Ah? ¿Estaba en un lecho de rosas? Estaba rodeado de millones de demonios de los más altos niveles de maldad. Lo tenían ahí, hermano mío, parecía un sándwich ahí todo lleno de demonios. Yo se los dije. Y empezó a absorber las letras del nombre. Empezó a formar el nombre memorial, ya se los dije. ¿Ah? Y lo lanzó. Yo por eso vi aquí a todos tempranito, estaban formados allá para entrar. Le digo a mi esposa, ay Dios mío, ya están formados, le digo, déjame ir a abrir, porque venían a emitir el memorial del nombre. Ok, entonces vieron ustedes, era qué cosa, de mañana, de temprano. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Vale la pena? ¿Tiene sentido para ustedes venir? Sí, hermano, vale la pena. Vale la pena, porque ¿saben qué están ustedes haciendo ahorita? Están haciendo que las ruedas del nombre giren en favor de ustedes. Están haciendo que las ruedas giren, bendito su nombre. Así que, hermanos, esta fiesta tenía que ser el primer día de la semana o domingo, el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que los primeros frutos entonces son una figura o un tipo de la resurrección. ¿Oyeron eso? Esto es lo que era. Así que como entendemos entonces, hermanos míos, lo que Dios mostró en la palabra en tipo de sombra y figura, entenderemos entonces lo que realmente aconteció cuando esta palabra fue cumplida a través del Señor Jesucristo. Ha sido tema de frecuente discusión el día de la semana en que ocurrió la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Algunos dicen que fue el miércoles, algunos dicen que fue el jueves, otros dicen que fue el viernes. Déjenme decirles, santos, no hay necesidad de toda esta controversia, pues el Señor ha sido muy claro en este asunto a través del tipo
como es el antetipo, la promesa y el cumplimiento. La palabra de Dios es muy clara en este asunto. Así que los hijos de Israel guardaban el séptimo día, que nosotros llamamos sábado. Sábado. Como su descanso o Shabbat. Además, perdón, esta voz. Además, hermanos, el Shabbat semanal que había, además del Shabbat o semanal, habían otros días sabáticos especiales llamados santas convocaciones. Lo curioso es de que, por si alguno no lo sabe, si alguien no lo conoce, bueno, ok, nada más me está diciendo el Señor que les recalque bien, ahorita que estaba borrando, que les recalque bien las consecuencias de vivir lejos de Dios. ¿Oyeron eso? Bueno, el Señor me está diciendo que les recalque bien las consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia de alejarnos de Dios? Maldición. Maldición. ¿Y cómo viene esa maldición? No hay trabajo. El esposo tiene 3-4 años que no trabaja. La esposa tampoco encuentra trabajo, los hijos no terminan su carrera, hay pobreza, hay desnudez, hay escasez de alimentos, hermanos no pueden pagar sus deudas, etcétera. Hay muchas cosas que vienen como consecuencia de esa maldición cuando nos alejamos de Dios. Solamente para recalcarlo y reafirmarlo. Bueno, ahí encontramos las bendiciones y las maldiciones. Bueno, ¿qué les iba a decir aquí? Bueno. Los... Ok. Oh, ok. Gracias, hija. Gracias. Ahora, vamos a ver. Por ejemplo, el día de la crucifixión, el día que Jesús murió, era miércoles. Luego le seguía el jueves, luego le seguía el viernes, luego le seguía el sábado y le seguía el domingo. ¿Sí se alcanza a ver, Efra, o no? Porque como que ya mis lápices se acaban bien rápido, si nada más predico dos veces diario. Se acaban bien rápido. ¡Qué barbaridad! A ver, vamos a ver. Ahora, ¿qué vemos aquí? Aquí vemos que delante de Dios, delante del Señor, en ese tiempo, el miércoles era sábado. El jueves era sábado ceremonial. El viernes era sábado ceremonial. El sábado era un sábado semanal. Y el domingo también era llamado sábado. Así que, ¿cuántos sábados transcurrieron desde que Jesús murió? Empezamos a ver un sábado. Y por eso dice la palabra de Dios que era necesario que Jesús fuese bajado de la cruz porque venía el día sábado. Pero no era sábado semanal, como lo ven aquí, sino que era un Shabbat, santa convocación. Después del sábado, seguía otro sábado Shabbat, que era santa convocación. Después venía el sábado de la semana, obligatorio. Y después venía el domingo, que también era sábado, el primer día de la semana. Por eso es por lo que hay tanta confusión en la gente, porque al no conocer todo este asunto, ellos dicen, Jesús murió en viernes. Al morir en viernes, Él resucitó el domingo. Pero no se cumplen los 3 días y las 3 noches, no se pueden cumplir. Lo sabían, ¿verdad? Lo han estudiado, se los he dado a lo largo de muchos años. Si Jesús hubiera muerto en viernes, Él muere el viernes a las 6 de la tarde. Para las 6 de la tarde ya Jesús murió. A las 6 de la tarde empezaba el sábado. Empezaba el sábado. El primer día de muerto, diríamos, sería
de las 6 de la tarde del sábado para iniciar ya el sábado. En otras palabras, Jesús ya había llegado el día domingo, perdón, el día sábado. O sea, para las 6 de la tarde del viernes ya era sábado. ¿Están claros? Y para las 6 de la tarde del sábado ya era domingo. Era entonces el segundo día. Entonces, para las 6 de la tarde del domingo, para las 6 de la tarde del lunes, era el tercer día. Entonces, Jesús resucitó el lunes, no el domingo. Las cuentas salen perfectamente bien cuando usted está aquí a partir de las 6 de la tarde del día miércoles. Haga cuentas y verá que eso es sencillísimo. El Vía Crucis, a las 3 de la tarde, él ya estaba colgado en la cruz, así es. Empieza el sábado. Por eso le surgía bajarlo, porque ya había muerto a las... Era cosa que ya tenía que estar en la tumba, a las 6 de la tarde, él ya tenía que estar ahí. Empieza el sábado ceremonial. Así es. ¿Ok? Seis de la tarde. O sea que si nosotros quisiéramos originalmente celebrar la resurrección, también andamos chuequillos. Así, miren, todos así chuequillos. ¿Saben por qué? Porque entonces, hermana Araceli, tendríamos que celebrar la resurrección el día sábado a las 6 de la tarde. Ayer a las 6 de la tarde. Por eso dice de mañana para ellos. Por ejemplo, si yo lo veo a usted a las 12 de la noche, a las 12 de la noche, que no son 12 de la noche, sino son 12 de qué. ¿De qué? ¿De qué dijiste, Saris? Del día. Bueno, de la mañana. Ok, de la mañana. Son las 12 de la mañana. Entonces, si son las 7 de la noche, ¿cómo te saludo? ¿O cómo me saludan? ¿Fuerte? Buenas noches. Y si ya son las 12 de la noche, ¿cómo me saludan? Buenos días. Pero si todavía está de noche. Pero ya es de mañana. Ahora, ¿ven por qué dice que la fiesta de las primicias se celebraba muy de mañana? Para ellos, ¿cuál era muy de mañana? Las 6 de la tarde del día sábado. Así que a lo mejor si el Señor nos da oportunidad para la otra, vamos a celebrarlo el sábado a las 6 de la tarde. Y va a ser para amanecernos a otro día. Como que sí les gusta que sea a las 6 de la tarde, ¿verdad? Dicen, ah, sí, pero ya no les gustó cuando les dije, para amanecer. Bueno, bendito sea su santo nombre, amén. Así que ahora, miren, los hijos de Israel, en este caso, amados míos, guardaban el séptimo día que nosotros llamamos sábado, como su descanso o Shabbat. Además del Shabbat, ya les dije, habían santas convocaciones. Esto, en resumidas cuentas, todo esto que ustedes están viendo aquí, son entonces llamadas, ¿qué cosa? Santas convocaciones. Ah, yo para mí, yo siempre lo he dicho. Ir a convención son días de reposo, son santas convocaciones. Martes, miércoles, jueves y viernes son santas convocaciones. Pero bueno, gloria a Dios. Así que ustedes se lo pierden. Bueno, así que entonces, mis hermanos, esto puede ser claramente muy visto en nuestros días y en el estudio que estamos teniendo ahorita acerca de las fiestas del Señor. Ahora, vamos a hacer un ejemplo. El Cordero de la Pascua era inmolado, oíganme bien, ¿han visto algo muy curioso?
¿Han visto algo muy curioso? Aunque si ustedes revisan los calendarios del año que usted quiera, siempre, dígase así, el viernes llamado comúnmente Viernes Santo, chéquenlo, ¿y en qué día cae? ¿Por qué es movible? ¿En qué día cae? ¿Nunca han visto eso? ¿Cómo? A ver, vamos a Éxodo 12. ¡Qué bárbaros, hermanos! Hasta se quedan con una interrogativa diciendo, ¿what? ¿What you say? ¿Verdad? Por internet. A ver, vamos al capítulo 12. De Éxodo, mis amados hermanos. Éxodo capítulo 12. Ahora, para hacer historia, porque veo que andan muy mal de historia, para que vean ustedes, no voy a entrar en detalles porque es todo un tema. Aguarda un segundo, my brother, y yo explicarlo claramente. A ver, vamos a ver. Dice, por ejemplo, el versículo 3. Vamos a empezar desde el 3. Dice, a ver, ustedes lo van a leer hasta el versículo 6. Del 3 al 6. A ver, fuerte y bonito, fuerte, poderoso. Hablar a toda la congregación de Israel. Hay datos muy importantes. A ver, déjenme primero hacerles una observación. ¿Cuántos de ustedes, cuando tenemos la comunión, han venido ya tarde y hasta veo que se enojan y dicen, ay, nada más por un poquito, ya nada más porque llegué 10 minutos tarde, ya no hay ni comunión, y ahí vengo corriendo y sudando, cargando a mis niños, y ya levantaron la mesa? O luego dicen, o a lo mejor llegan y todavía está ahí, y ya los vasitos ya están vacíos, ya donde el pan, ya no hay pan, ya no hay nada. ¿Y cuántos han sentido? Yo creo que no quiero que me respondan, pero sé que hasta a lo mejor le han dicho, ¡ay! ¿Cómo voy a creer? ¿Y por qué tienen que hacerlo contadito? ¿Es bíblico o no es bíblico? ¿Te fijaste en eso? ¿Lo vieron? ¿Saben a dónde voy? Dice, echa cuenta, si la familia es grande y numerosa, entonces un borregote del tamaño de un cebú, que no lo hay, pero bueno. Pero si la familia es pequeñita, como la de la hermana Keta, ya poquitos, ya con nietos y todos, bueno, si son poquitos, un corderito, ¿vieron eso? Pero no tenemos por qué poner aquí toda una mesa llena de vasos, cuando que si la congregación, por decir, fueran 50, y la hermana Lourdes viene y trae 200 vasos. No. Ahora, ¿se dan cuenta por qué yo les he dicho, si sobraron, les digo, hermanos, no puede quedar nada. Vengan y consúmanlo, cómanlo, por favor. Que no quede nada. ¿Vieron eso? Bueno, ya les di un principio. Ahora, lo importante es a donde estábamos. Les dije a ustedes, chequen los calendarios de otros años. ¿Cuándo ha caído el día 14? Allá se los dije. Yo quería sacarles su sabiduría a ustedes. ¡Ay, Dios santo! Semejante ceboruco aquí queriendo enseñarles.
Ahora, vamos a ver, ya lo checaron entonces, ya, ¿verdad? Ya lo vieron en los calendarios. Siempre que hagan, siempre que es el día del Viernes Santo, véanlo, siempre va a ser 14 el día viernes. Bueno, pero de acuerdo a la fiesta de Israel, era 14. Y siempre va a ser el día 14. Siempre va a ser el día 14. Aquí lo dice. Dice, versículo 6, y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Ahora, vamos a ver entre las dos tardes. La tarde, aquí tenemos el martes. Lo dividimos el martes y entre miércoles. Aquí la mitad del martes y la mitad del miércoles. Entre las dos tardes. Entre las dos tardes. Y esto era, hermano, algo que verdaderamente tenía que ser exactamente conforme a la voluntad de Dios, a lo ordenado por el Señor. Así que el día 14 era la fecha exacta. Ahora, a ver, espérenme un segundito. Ok. Bueno. Ahora, les estoy diciendo que todo comenzaba ¿con qué? Con la Pascua. Y el cordero era inmolado el día 14 del primer mes. En el siguiente día, es decir, el 15, oigan bien, comenzaba la fiesta de los panes sin levadura. Así que de aquí a acá comenzaba, ¿qué cosa? Un sábado, por eso era un sábado, que era santa convocación, porque empezaba la fiesta de los panes sin levadura, que era una santa convocación, era sábado. Aunque ya era jueves, o como ustedes quieran verlo ahí, como lo quieran entender, ¿está bien? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? De acuerdo a todo esto, era la fiesta de las panes sin levadura, y tenían entonces dos días sabáticos o Shabbat. Ahora, Jesucristo, nuestro Cordero de la Pascua, fue crucificado un miércoles, siendo jueves un día sabático, o el principio de la fiesta de los panes sin levadura. Ahora, amados, recuerde, esto no era un día sabático semanal, el cual el se representaba por medio del sábado, pero en el primer día sabático del inicio de las fiestas de los panes sin levadura, es como daba principio de entre el miércoles y jueves. Entre miércoles y jueves, que ya era el primer día que Jesús ya debía de estar en la tumba, era la fiesta de los panes sin levadura. ¿Estoy dejándolo claro? Así que el segundo día Shabbat, o día de santa convocación, con la cual terminaba la semana de los panes sin levadura, sería una semana más tarde. Ahora, hermanos, ¿por qué es tan importante el día? ¿Por qué es tan importante? Si no tenemos, hermanos míos, el día correcto, veremos conflictos y confusiones en las Escrituras, y realmente no las hay, no lo hay. La palabra de Dios es específica, es demasiado clara. Amados, en nuestra ignorancia, es ahí donde realmente radica la razón de la por qué tan a menudo se confunde el cuadro y da a los incrédulos ocasión para desacreditar la palabra de Dios. El mismo Jesús estaba, hermanos, dándolos lo establecido. El hecho de que Él estaría sepultado en la tierra por 3 días y 3 noches. Esto es totalmente acertado. Vayan a Mateo 12:40. Mateo 12:40. Y de ahí van a ir a Marcos. Y después a Juan. Así que voy a darles las citas por si están anotando. Mateo 12:40. Marcos 8:31. Y Juan 2:19-21. Juan 2:19-21.
A mí me gustaría que de veras estuviésemos hablando sobre esto, porque a ciencia cierta nunca lo hemos estudiado de principio a fin. Y sería muy bueno, hermanos, para ustedes. Miren, si el Señor nos mueve, ahorita después de la alabanza, yo creo que a lo mejor si el Señor quiere y si ustedes están interesados en este tema, pues vamos a continuarlo después de unos cantos. ¿Verdad? ¿Cómo ven? ¿Ok? A ver, vamos solamente a leer esas citas y con eso, después de que los leamos, dejamos a nuestro hermano para que él nos lleve en unas alabanzas. Así que vamos a ver, ¿ya estamos listos? A ver, vamos primero a Mateo 12:40. Mateo 12:40 dice la palabra de nuestro Dios de esta manera: porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Es decir, sus 3 días y sus 3 noches. Luego, Marcos 8:31. Si ya estamos, dice: y comenzó a enseñarles que convenía que el Hijo del Hombre padeciese mucho y ser reprobado de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar después de ¿qué? Después de 3 días. Ahora, Juan 2:19-21. Jesús respondió y díjoles: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue este templo edificado, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Si yo les hablara un poquito más, y si el Señor quiere que continúe con este tema, regresando ahorita de la alabanza, yo me interesaría en poder saber acerca del cuerpo de Jesús. Pero bueno, eso se los dejo a ustedes en su apetito. En su apetito. Así que, pues gracias a Dios. No hay ninguna pregunta hasta ahorita. No creo que haya preguntas porque todavía no he llegado al punto culminante. Así que pues vamos a darle gracias a nuestro Dios. ¿Ok? ¿Les parece bien? ¿Quieren alabar a Dios? Amén. Ya los veo como esos toros de Lidia que están esperando que la abran el corral. Ay, Dios, hasta me van a tumbar aquí con todo y mi púlpito. Mejor me voy. ¡Aleluya! Bueno, hermano Saulo. No, ya no es Saulo de Tarso, ahora es Saúl. Bueno, ¿por qué le dicen Saulo? Pobrecito. ¿Quién fue? Seguro fue el Cocol. A ver, ¿quién empezó con lo de Saulo? Sí, ya tantos. Bueno, gracias a nuestro Dios. Bueno, pues, ¿cuántos vienen a alabar al Señor?